Hola, buenos días. Estamos listos para empezar a conocer esta chulísima ciudad. ¿Cómo te sientes el día de hoy, bebé? Muy emocionada, muy contenta y muy lista para conocerla. Ya estuvimos recorriendo algunas callecitas y estamos encantados. Además, el día está precioso, despejado y con un rico sol para poder conocer mejor por aquí. Por fin, ¿sí? Un poquito de sol. Miren, no había podido usar casi mis lentes en el viaje y hoy ya me los pude poner un poquito. El hotel, la verdad, súper bien. Descansamos a gustísimo. Está súper cerquita aquí del centro de la ciudad. Muy recomendado. Padrísimo. Y aparte parece así como cuarto de princesas. Nos gustó bastante, ¿verdad? Sí, súper práctico, súper cómodo. Hicimos como 10 minutos caminando. Y además está linda la caminata porque vas pasando las callecitas de aquí de Brujas para llegar a la plaza principal. La verdad es que sí. Ahora lo que haremos es buscar las oficinas de turismo porque en el hotel nos entregaron un mapa con tips, pero queremos encontrar la misma guía que nos dieron en Gante, que venía así como todo a detalle, para poderla leer y darles información correcta, información relevante aquí de Brujas y no estar nada más ahí merodeando por la ciudad. Entonces vamos a buscar las oficinas de turismo, nos vemos ya con la guía. Ya tenemos guía, la compramos aquí en las oficinas de turismo que estaban en la plaza principal que se llama Mart. Y estábamos aquí leyendo la guía, que vale mucho la pena, costó 3,50 euros. Aquí la misma la compramos y está súper bien. Te incluye historia, rutas, consejos, por ejemplo, de qué conocer. Por ejemplo, nosotros no teníamos idea, pero dice: bienvenido a Brujas, ciudad patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO. Eso está muy interesante. O sea, es una ciudad muy famosa y linda. Y histórica. Aquí, histórica también. Estábamos ahorita leyendo la historia de Brujas también. Y comida también. Estoy viendo aquí. Oh, adiós. El tripié se cayó. Como Michael Jackson. Estamos buscando unos waffles que leí que eran de los mejores aquí en Brujas para desayunar. A ver qué tal. ¡Qué hermoso! Con su banderita de Bélgica. ¿Qué me pediste, hermosa? Me pedí un waffle con chocolate amargo y fresas. Me encanta aquí cómo, por el frío, se congela súper rápido el chocolate. ¡Ay, trae su banderita! ¡No, están divinos! Y este es el de chabolín. Es el normal de caramelo. Con caramelo, que también se ve súper rico. Y nos pedimos dos chocolates calientes. Y es como el que nos tomamos en Bruselas con... que se va derritiendo. ¡Provechito! Buen apetit, ahora les platicamos qué tal está. ¿Qué tal tu desayuno? Ay, estuvo muy, muy, muy rico, la verdad. Me encantó la combinación con el chocolate amargo, las fresas, el waffle súper rico, llenador, y el chocolate caliente para este frío cayó delicioso, porque ya hace frío otra vez. Sí, bien raro los días aquí. Empieza el día como con mucho sol, luego de repente ya se pone otra vez todo el cielo oscuro y nublado y empieza un viento que se te mete hasta en los huesos, y eso es lo que nos da frío. El desayuno delicioso, los muy waffles, rico, ¿eh? Los waffles muy ricos. Waffles, 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 waffles. Se llamaba Set, ¿no? Ay, mira, vamos a pasar Chess, por allá. Chess Alberts. Chess Alberts. La verdad, muy bueno. Está atrásito del campanario, como a un minuto caminando. Y están muy, muy ricos. Yo lo leí en un blog de unas chicas que estuvieron aquí y los recomendaron. Y no me arrepiento de haberlos probado. Muy ricos y muy buen precio. El chocolate caliente, 3 euros. El waffle, como tú pediste, 3 euros. Y el mío, que tiene un poquito más cosas, como 4.5 y así. Está
estuvo bastante bien. Buenos. Creo que estos waffles llevan el segundo lugar en los waffles que más sí, me han gustado. Muy ricos. Y pues, ay, justo aquí adelantito hay como un parquecito con banquitas y sillas y ahí nos sentamos a desayunar, disfrutando aquí de Bruges. Y pues sí, muy, muy buen plan para la mañana para desayunar. Ahora sí, ya con fuerzas, a caminar. También justo en la calle por donde estamos caminando hay muchas chocolaterías igual. Al ratito vamos a probar chocolates porque, pues ya saben, seguimos en Bélgica y el chocolate aquí también en Brujas es garantizado. Pero ahorita, ¿a dónde quieres ir? ¡A la tienda de Navidad! ¡Yay! Platícanos, ¿qué es lo que realmente estás buscando en la tienda de Navidad? Estoy buscando una esfera o de algo de aquí o que diga el nombre de Brujas, porque ahora que me casé, yo soy fan de la Navidad, no saben, o sea, amo la Navidad. Entonces quiero que el arbolito de mi casa tenga una esfera de cada lugar que visitamos, como, o sea, toda la vida, ¿no? Que lo vayamos mezclando. Entonces ya compramos en Nueva York, ya compramos en París, ya compramos en Bruselas y me falta la de Brujas. Y pues en Cante no vi, pero a ver si por aquí encuentro dos. Hay demasiados, pero no veo una que diga así como bruja. Síganme. Pues ahí tienen una idea para si quieren. Luego nos preguntan, oye, ¿qué compran de recuerditos cuando viajan? Esto, Natalia, es una idea que agarró no sé de dónde, pero se me hizo original, se me hizo padre, por si la quieren ustedes también tomar, pues es una buena práctica. Vaya, vamos a seguir viendo la tienda, ¿verdad? Está muy padre. Está cool y, o sea, no es de que abre solamente, ahorita estamos en noviembre, está abierta todo el año, lo cual está padre para comprar adornitos. Llegamos a mi catedral, la catedral de San Salvador aquí en Brujas. Esta es la catedral más antigua de todo Brujas. Correcto. ¿Y qué más? Es la catedral más antigua y, bueno, estábamos leyendo, dicen que fue construida sobre una cresta de arena y que también está como a desnivel, está hacia abajo, porque en el medievo se dice que se iba tirando la basura, se iba acumulando y eso iba haciendo que subiera el nivel de las calles. Entonces estamos, hay como escaleras porque la calle está aquí arribita, sí. Y la catedral quedó como hundida, sí. Y pues tiene mucha historia, por dentro ahorita está cerrada, que abre de 12 a 2 y llegamos como 10 para las 2, entonces bueno, esperemos poder estar abierta más al ratito para conocerla por dentro porque dicen cosas muy importantes también. Estaba yo aquí platicando con Natalia de lo bonitas que son las callecitas aquí en Brujas. Yo creo que es algo que te enamora demasiado. Y le contaba yo que mi mamá a mí me platicó que cuando ella vino aquí a Brujas, vino con mi papá, llegó aquí y vio todo tan bonito, tan hermoso, que se le hizo como de un cuento de hadas y empezó a llorar. Se puso a llorar mi mamá, le gustó mucho. Le mando un beso a mi mamá y un abrazo, te quiero. Oye, a ver, platícales, ¿dónde estamos? Crown Plaza. Estamos en la plaza Bruges. Bruges. Y estuvo muy lindo porque pasamos antes de llegar aquí un callejón que nos recomendaba la guía, que está súper bonito. Ya desde el callejón tienes vistas a los canales y está lleno de cafeterías, chocolaterías. Muy, muy lindo, calientito. Y justo es como atravesar de la plaza Mart a la plaza Bruges. Y llegas aquí y esta plaza es muy importante porque justo atrás de nosotros está el ayuntamiento de Brujas. Al costado hay una iglesia y también por aquí está el Palacio de Justicia, me parece. Estamos aprendiendo de la guía. Oye, y sin darnos cuenta, desayunamos en un lugar sí, muy importante. Justo aquí. Desayunamos ahí enfrente hoy en la mañana. Nos decían que aquí en el Palacio Municipal mucha gente pues viene, pero no se da cuenta que uno puede entrar y tienen un salón gótico que está bien padre y creo que una chimenea de roble también que vale la pena echarle el ojo. Así que vamos, lo que vamos a hacer ahorita es entrar, vamos a mostrársela para que la conozcan y cuando ustedes vengan pues también no se les olvide pasar. Thank you.
salimos tanto del Palacio Municipal como de la capilla de las donde se guardan las reliquias de la sangre de Cristo. El Palacio Municipal está muy padre, me encantó el salón gótico, está padrísimo, es muy así como antiguo, muy medieval se siente. ¿Qué te pareció el salón gótico? Sí, está muy interesante y pude descubrir, ahí había un letrerito que hay como, descargas como una pequeña guía y es audioguía, todo está en español y te van explicando qué significa, y te van explicando cada mural, la verdad muy interesante y así también puedes aprender. De hecho, ahí ahorita no es como que siempre puedan entrar porque cuando hay matrimonios o hay alguna junta o algo, pues bueno, está cerrada la sala ya que ahí se realiza todo, pero muy, muy padre, muy interesante también el museo. Y la capilla de la sangre de Cristo está muy hermosa, es de estilo románico la parte de arriba. Tiene ahí pues las reliquias de la sangre de Cristo, cualquier persona puede entrar, no te cobran absolutamente nada. Y yo creo que para todos los que son católicos es visita obligada aquí en Brujas. Está muy bonita, tiene igual un montón de obras de arte y vale la pena echarle un ojo. Sí, está impresionante también la historia que conlleva y pues es entrada gratuita. Nada más hay un pequeño museo que le llaman como la Cámara de los Secretos, la Sala de los Secretos, y esa tiene un costo de 2,50 euros si quieren entrar también. Pero con solo ver la reliquia y la basílica por dentro está muy, muy impresionante. ¿Ahora qué nos toca ver? Pues me parece que aquí enfrente tenemos algo, ahorita investigamos y ya después nos vamos a los canales. ¿No es esta de Bruce Bridge? Porque creo que eso decía en el boletito. ¿Bruce? Sí, es aquí. Ah, sí, justo aquí. Ahora les mostramos, no sabemos qué es, pero nos dijeron que viniéramos, que porque hoy estaba incluido con el boleto. Ahí vamos. Entonces ahora les mostramos. Simplemente, wow, qué barbaridad lo que acabamos de entrar. A ver, yo no tenía ni idea, había escuchado de la chimenea de roble y de mármol, pero pensé que era la que estaba en el salón gótico. No me imaginaba la belleza que acabamos de ver acá en la corte, ¿qué era? ¿Corte celestial? Ajá. ¿Quieres tú platicarles un poquito? A ver, tú empieza. Yo empiezo, vale. Estaba ahí en la corte celestial, tienen esta chimenea increíblemente hermosa de roble con mármol, donde sale, bueno, está dedicada a Carlos V, que Carlos V, como ya les habíamos platicado en el video de Gante, pues él nació aquí en Gante, él es belga, por así decirlo. Su papá era español o su mamá, no sé, el caso es que uno de sus padres era de Habsburgo y el otro era de España. Y entonces, pues él cuando hereda la corona, pues hereda todas las tierras de España y también las tierras de por acá. Entonces, aquí cuando había que tomar decisiones, los consejeros, que me parece que se llamaban, pues lo hacían todo en nombre de Carlos V. Pero lo más interesante de la chimenea es el nivel de detalle que tiene. Está increíblemente preciosa. A mí de verdad me quitó el aliento. Simplemente me quitó el aliento. Sí, está muy interesante. Igual su historia está súper grande, está mucho más alta que yo. Y bueno, permanece ahí en la corte por más de 130 años. Hay una pintura que te explican que está desde 1659, para que te des una idea de cómo se llevaba a cabo un juicio, cómo se acomodaban las cosas en la corte, y prácticamente está todo auténtico. Han modificado o cambiado algunas cosas con el paso de los años, pero desde esa fecha hasta el día de hoy todo permanece, y pues sí, lo que más se nota es la chimenea, todos los detalles. Tiene una estatua de Carlos V, donde se representan varias cosas de él, sus papás, sus abuelos y todo lo que siempre llevaba con él, sus medallas, su espada, y pues muy interesante.
Sí, yo creo que eso es lo más cool, el hecho de que casi todo sigue igual a cuando se inauguró esa sala. Eso está muy padre, vale la pena que la vayan a ver, muy recomendado. Sí, muy interesante. Pues aquí seguimos recorriendo las callecitas en Brujas y es impresionante. Cada callecita que entras es diferente, diferentes colores. Justo le venía diciendo a Chabolín que es como si estuvieras caminando en una villa navideña. Está precioso. Ya acabamos de pasar unos puentecitos de los canales y bueno, todo hermoso, todo de ensueño, como un cuento de hadas, así de hace mucho tiempo. Yo creo que eso que acaba de comentar Natalia es muy importante. Y es que mucha gente viene a Brujas de que muy rápido, ¿no? De excursión de un día, supuestamente que no le tienes que dedicar mucho tiempo y mucha gente se viene desde Bruselas. Yo y Natalia creemos que no es así, que sí vale la pena que se hospeden aquí al menos una noche, que se tomen el tiempo de pasear. Ay, esperen, un carro. Que se tomen el tiempo de pasear, de caminar por sus callecitas, disfrutar la arquitectura, el ambiente. Esa sería, yo creo, nuestra recomendación. Sí, o sea, yo creo que ese es un plan perfecto aquí en Brujas, ¿no? O sea, agarrar y caminar y caminar y caminar y irte sorprendiendo con lo que te vayas encontrando. Encontramos hace rato una casita ahí sobre uno de los canales. No, no saben qué preciosa, ahí con florecitas, muy bonito. Entonces, yo creo que ese es un buen tip. Llegamos al lugar más icónico de todo Brujas. Este es el lugar donde todos vienen a sacar su foto, donde más bonito yo creo que se ve y mejor se aprecia la esencia de Brujas. Así es, estamos en el Muelle de Rosario, un lugar muy icónico y muy importante. De hecho, es como la postal que siempre van a ver de Brujas, justo lo que tenemos aquí atrás de nosotros. Pueden llegar desde muy temprano para apreciarlo sin gente o a la hora que es el atardecer, que es lo que estamos esperando nosotros. Al fin estamos ya conociendo y recorriendo los canales. Aquí hay 16 kilómetros de canales, lo cual está padrísimo. Wow. Lo pueden hacer caminando, recorrerlo, ir pasando por los muelles, o también lo pueden hacer en la lanchita, que cuesta 10 euros por persona y dura como 35 minutos. Así que bueno, de cualquier forma se puede disfrutar. Considero que ambas formas debe ser muy bonito y pues sí, está súper padre venir aquí, tomarse una foto. Hay muchos restaurantitos y bares para disfrutar aquí las vistas. Sí, definitivamente esto está impresionantemente bonito. Ay, si no tuviéramos que seguir conociendo, yo creo que este sería el spot donde nos quedaríamos, porque ahorita vamos nada más a ver un muelle rápido, que es el Muelle de los Enamorados. No sé bien el nombre, pero es el muelle donde todas las parejas que vienen a Brujas se tienen que dar su beso. Dicen también que la forma más correcta de conocer Brujas y su arquitectura es a través de los canales por las lanchitas. Nosotros queremos hacerlo, nada más que hoy queríamos hacer todo lo que fuera caminando y ya mañana con calma venimos, nos subimos a la lanchita y les mostramos toda esa parte también. Sí, que se ve súper, súper bonito todo, así que bueno, vamos a seguir recorriendo ahora por los canales. Ahora estamos en el Puente Bonifacio, que bueno, es uno de los lugares más bonitos e importantes que visitar cuando estén aquí en Brujas. Está muy escondidito, pero está precioso. Se encuentra justo entre un palacio y un parque que es de lo más antiguo que hay aquí. De hecho, se dice que aquí hay una de las casas más antiguas de Brujas. Y el palacio era de los más importantes, donde antes vivía una de las familias más ricas aquí, que se dedicaban a vender cerveza sin alcohol para toda la población. Y ahora, bueno, es un museo que también pueden visitar. También muy importante que estaba leyendo sobre el puente es que, aunque parece que es como de la época medieval, este fue construido hasta finales del siglo XX y pues también se dice que es uno de los puentes más románticos aquí, que es importante si vienes con tu pareja, que pases por el puente y se den un beso y bueno, vivan un momento muy romántico aquí en Brujas. Thank you.
más, último día aquí en Brujas. ¿Cómo te sientes, bebé? Pues muy contenta, ahora sí muy lista por descubrir muchísimas cosas más en esta ciudad, por conocer y seguir enseñándoles a ustedes. Hoy nos toca clase de historia, hoy nos toca aprender ya sobre el pasado de Brujas, una ciudad medieval que tuvo en algún momento su apogeo y luego de repente fue olvidada y luego otra vez tuvo otro apogeo, pero ya turístico, ya no de dinero. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es reservamos un tour con Civitatis, aquí es un free tour también, como los que hemos estado reservando en Gante y en Bruselas, que nos han encantado, se los recomendamos muchísimo. Y vamos a justo tomarlo ahorita. Estamos ya aquí en la plaza, que ayer le decíamos Plaza Mart, ya aprendimos que no se dice Mart, es la Plaza Market, porque antes todo esto era un mercado. Ajá, es la Plaza del Mercado en español. Exacto. Ya más fácil. Plaza del Mercado, que es como el punto central para Brujas, ¿no? La placita central y el punto de encuentro para muchas cosas. Exactamente. Entonces vamos a empezar nuestro tour y mientras vamos aprendiendo cosas, les vamos platicando. Vámonos. Vámonos. Estamos actualmente visitando el Hospital San Juan con nuestro tour guiado y nos estaba platicando que este es uno de los hospitales, si no es que el hospital más antiguo de todo el mundo. Es correcto, está aquí desde el año 1100, funcionando hasta el 1950 y luego nos comentó que igual hasta el 2015 todavía hubo un grupo de monjitas que estuvieron aquí. O sea, imagínense la cantidad de años que ha funcionado este hospital. Está impresionante, está súper increíble la infraestructura y pues la antigüedad. Además, igual nos comentaba la guía que Brujas ha pasado por algunos incendios de varias cosas. De todo, de realmente. Todo se ha quemado aquí. Todo se ha quemado y justamente el hospital nunca. Así que es prácticamente auténtico, con algunas modificaciones, restauraciones, pero auténtico. Hoy por hoy ya no funciona como hospital, están ahorita como en un proceso de convertirlo en museo, a partir, si no me equivoco, del 2015 fue que ya se cierra totalmente. Exacto. Como un hospital, construyen un nuevo hospital aquí en Brujas, que también se llama Hospital San Juan, pero ya es hospital ya, moderno, ya, todo nice, ¿no? Edificios y todo. Entonces aquí está un ejemplo como de farmacia de la época medieval, pero nos estaba comentando la guía que lo menos importante del Hospital San Juan son las cosas que tienen que ver con la medicina, ya que en sus últimos años de operación el hospital pues se convierte como en un hospital para gente que estaba pues mal de su cabeza. Y entonces, como al ser un hospital religioso, pues aquí se enfocaban no solamente en salvar tu vida y ayudarte, sino también salvar tu alma. Y entonces a las personas, pues cuando morían, les hacían su oración, las metían en lápidas, les ponían su nombre, a qué se dedicaron. Y una de esas personas que estuvo aquí en sus últimos años fue un artista alemán. Aquí les vamos a poner el nombre, no tenemos idea de cómo pronunciarlo. Sí. Pero ese artista alemán, pues mientras estaba aquí en sus últimos días, pintaba mucho y todas sus obras de arte están aquí. Entonces, si les interesa mucho el arte, vale la pena que vengan a visitarlo para ver esas obras. Sí, ella decía que no se enfoquen tanto en conocer como que cosas del hospital si quieren venir al museo, sino más en el arte que les va a encantar. Tiene un costo de 12 euros el museo, por si quieren visitarlo, justo aquí atrás de nosotros. Seguimos aquí en nuestro tour, pero ya nos dio bastante hambre, no hemos desayunado y son las casi 12 del día. Pues veníamos pasando por una tienda de waffles, pero se nos hicieron súper baratos, o sea, de que 1,50 € el de azúcar belga clásico. Y vean, está súper grandote y bien calientito y esponjosito, a ver, que aparte está como con mantequilla, a ver, vamos a probarlo. Dale, a ver. ¿Está caliente? Nosotros, cumpliendo la promesa, un waffle al día, vamos a llegar rodando, por eso caminamos mucho, pero cumpliendo la promesa. Ahorita lo voy a probar y les platico qué tal está, pero con el hambre todo sabe bueno. Ahora los hemos traído a otro lugar que está muy padre aquí en Brujas, que bueno, al menos a nosotros se nos hace muy padre, y es que este lugar que estamos viendo ahorita, que parece así como un bosque, ahorita sin hojas porque ya empezó el invierno, y está rodeado así de casitas blancas muy bonitas, es porque hace muchos años aquí en Brujas
por ahí de la época medieval, pues ustedes saben que la religión era parte muy importante en la época medieval. Entonces, si la religión decía, tú como mujer tienes que buscar tu nombre, casarte, hacer tus votos matrimoniales, pues así lo tienes que hacer. Y muchas mujeres pues eso hacían. Pero muchos de los hombres en la época medieval pues había muchas guerras, tenían que irse a la guerra, se quedaban viudas muchas de las mujeres, pero ya no querían volver a casarse, querían como independizarse y decir, ¿sabes qué? Yo ya perdí a mi esposo, no tengo hijos, quiero vivir yo sola. ¿Y qué pasaba? Les decían tampoco. Que no. No tenían, se podía tampoco. Que tenían que buscar un esposo, un marido, y ellas dijeron, pero es que yo no quiero. El caso es que se empieza a formar como un movimiento de independización de las mujeres, que en aquel tiempo pues era mal visto. Entonces, muchas de esas mujeres, ¿qué les pasaba? Pues sí, o sea, es que era o te casabas o te volvías monja. Eran como las dos opciones que tenían, y pues habían también mujeres que no eran tan creyentes en la religión, entonces ellas no querían ser ninguna de las dos opciones, pero también querían estar solas, independientes y valerse por sí mismas. Entonces, pues al principio obviamente aquí nadie les iba a hacer caso, hasta que gente de alto poder también quiso relevar mujeres, sí, claro, mujeres que tenían pues alto poder adquisitivo también, y se empezó a dar el nombre de beguinas. Esta es como la zona donde se vinieron a establecer. Eran solamente mujeres, se dividen, habían desde pues gran poder hasta las que no tenían tantos recursos, y aquí es donde vivían. Pero falta un pequeño eslabón en esta historia. A las mujeres, como las empezaban a maltratar, algunas las decían que eran brujas, sí. Las que eran de buen poder adquisitivo tenían también buen poder de negociación. Entonces van con el gobierno, los condes de Flandes, que ya lo vimos todo eso en Gante, y le dicen, oye, a ver, nosotros tenemos lana, podemos hacer nuestra propia villita, no queremos estar molestando a la gente, no queremos que nos estén molestando tampoco, simplemente déjenos vivir. Los condes de Flandes dicen, ok, no hay problema, pueden hacer su villita, pueden vivir tranquilas, nada más que así, más lejos que se pueda de brujas. Escondidas. Y entonces, efectivamente, como les platicaba Natalia, no eran ni monjitas, ni tampoco eran así como laicas, sí no, creían en la religión. Tan es así que justo esto que está aquí es una iglesia, pero nos platicaba Laura la guía, que no es una iglesia donde oficiaba misa un padre, era como una diácona, me imagino yo, y ahí pues hacían su oración los domingos, hacían su... pues no misa, pero sí una misa sin consagración sería el término correcto. Y desafortunadamente con el tiempo, pues no desafortunadamente, pero ya con el paso de los años, las beguinas ya no existen. Pues sí, ya con las actualizaciones, bueno, nos comentaba que la última beguina en el 2013 falleció, o sea, todavía, no tan lejos de la realidad, o sea, uh-huh. Esto se vivía desde 1200. Hasta 1900 fue cuando estuvo más fuerte este uh-huh. movimiento. Uh-huh. Un movimiento que, bueno, ya hoy en día también se vive con todas las revoluciones feministas, pero era como algo que en ese tiempo era peor visto. Y pues aquí todavía, bueno, hay un museo, pero también ya con el paso de los años es hogar de un grupo de monjitas de aquí, de brujas. Así es, cuando las beguinas pues ya fallecen todas, la iglesia junto con el gobierno aquí de brujas toman posesión del lugar. Y efectivamente hoy por hoy es un convento de monjas, quedan muy poquitas monjas. Sí, de hecho dice que de todas estas casitas nada más dos están ocupadas, y las demás pues el gobierno aquí apoya a las mujeres que si eso pueden demostrar padre. Que se pueden valer por sí mismas, o sea que pueden trabajar y ellas salir adelante, no, pues les dan no, hogar no, aquí. No, no es así, es al revés, es a las mujeres que les cuesta trabajo. Me refería que, o sea, que pueden vivir aquí y si pueden trabajar o conseguir algo, por eso es que tienen el museo y las artesanías. Ajá, pero eso es de las monjitas. Mira, ahí va una monjita. Ah, sí. No, yo, bueno, quizás sí vamos a corroborar, pero yo lo que entendí es que a las mujeres que quedan solteras, viudas o que viven aquí solas, el gobierno las apoya, bueno, y les da hogar aquí para que ellas no se preocupen por estar en las calles exactamente, mendigando. Exactamente, les dan apoyo y eso está muy bien. De hecho, aquí en Brujas yo no he visto tanto como en... Bueno, es que todo Bélgica, no lo habíamos comentado, pero todo Bélgica por tiene...
pagan muchos impuestos al gobierno. Por ejemplo, para que se den una idea, de 2 euros que gana un belga, perdón, de 3 euros que gana un belga, 2 se van al gobierno, o sea, se quedan con 1 euro. Pagan muchos impuestos, pero los belgas tienen muchos beneficios también, o sea, el gobierno los apoya mucho. Y también es que no es que les vaya mal a los belgas ganan mucho dinero. De hecho, aquí en esta zona, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, son países que tienen un ingreso per cápita muy alto, entonces los belgas les va bastante bien. Sí, y se puede ver, ¿no? En las ciudades, pero pues también la parte de que las apoyan está bastante bien. Y este lugar está precioso, parece que está intocable, que lo acaban de hacer. Está muy lindo, sí. Muy bonito. Creo que podemos entrar a la capillita. Vamos rapidito, ahorita vamos a mostrárselas y ya para que ustedes la conozcan también. Pero me gustó esta idea, este lugar y la historia igual. Sí. Exacto, se siente mucha paz, bien tranquilo. ¡Miren qué belleza! Aquí es como la casa de todos los cisnes y los patitos. Aquí es prácticamente ya casi el final de uno de los canales. Está súper lindo. O sea, yo me asombré cuando vi 2 y aquí la verdad hay como 20. Y todos aquí bien cerquita. Igual, justo al final está el Lago del Amor para cuando vengan con su enamorado. Y nos contaba que un poquito más atrás está el Puente de los Enamorados también. A ver si vamos a visitarlo. Seguimos conociendo lugares, rinconcitos aquí en Brujas y justo estamos pasando enfrente del puente más antiguo de la ciudad, justo el que está aquí atrásito de nosotros. Está donde se encuentra el mercado del pescado. Nos estaba platicando la guía que bueno, aquí estaba la casa gremial de los pescadores, y los curtidores de piel, y que bueno, era un lugar muy apestoso por esa combinación de olores, y que ahora se le conoce esa placita como la plaza apestosa para la gente local, pero es una plaza muy bonita con restaurantitos. Y saliendo de la plaza, todavía desde los siglos pasados, el mercado del pescado sigue funcionando los días viernes y sigue con su olor peculiar. Y bueno, justo a un lado van a encontrar el puente más antiguo de Brujas. Pues ya terminamos nuestro tour, estuvo súper padre, súper completo, aprendimos muchísimo, nos llevó a chocolaterías, nos explicó de las fábricas de cervezas, de datos muy curiosos que pues no les vamos a platicar todo también para que ustedes lo puedan descubrir cuando vengan, pero muy recomendado, sin duda, tómelo, y si les toca con Laura, pues qué mejor, que la verdad conoce tan bien por aquí y nos paseó tan bonito que pudimos conocer y disfrutar muchísimo de Brujas. Y pues hablando de ella, también nos recomendó un lugar muy especial para comer. Ya nos habían recomendado la sopa aquí en Bélgica y no habíamos tenido oportunidad de comerla, y nos dijo que aquí está muy rico, se llama literal soup. Está al ladito del Belfort, está súper lindo, muy acogedor y tiene menús especiales. Ahorita estábamos viendo que por 7.50 euros es una sopa con una fruta y un poco de pan, o sea, está buenísimo. Y son sopas, o sea, no se crean que el caldito, ¿no? O sea, es una sopa bastante grande y para este clima pues se antoja muchísimo, así que la vamos a probar y les platicamos qué tal. Gracias, thank you. Qué rico. Thank you. Thank you. Ya nos trajeron nuestra comida. Nos dijeron que esto era también un plato muy tradicional aquí en Bélgica, que eran las sopas. Y yo me pedí una sopa de mushrooms, que son champiñones se me fue. Y un panini de jamón serrano con queso. Y este era un paquetito que ya les había platicado a Natalia, que por 11 euros te incluía tu mandarina, tus acompañantes para la sopa, 2 panecitos con mantequilla y tu medio panini. Y Natalia se pidió una sopa de tomate y también el mismo panini y todo lo igual que yo. Entonces la vamos a probar. Un apetit. Ahorita les platicamos qué tal. Calificación. 10 de 10. ¿10 de 10? Deliciosísimo, riquísimo. Yummy. Vengan a comer aquí si vienen a Brujas. Oye, se nota que no te gustó. No es cierto. Riquísimo. Muy recomendado el soup. All right, thank you. You know he's from the George Baker selection. All right. There we go. When the sun shines on the mountain and the night is all around, it's a new way, it's a new day, and I fly up to the sun. I can feel the morning sunlight, I can smell the newborn hay, I can hear the voices calling from my golden skyline way. Una paloma blanca, I'm just
just a bird in the sky. Ooh, la paloma blanca, over the mountains I fly. No one can take freedom away. No one can take freedom away. Hey! Once I had my share of fusion, when they locked me on the shade. Yes, they tried to break my power, oh, I still can feel the pain. When the sun shines on the mountain, and the night is on the run, it's a new day, it's a new day, and I fly up to the sun. Una paloma blanca, I'm just a bird in the sky. Una paloma blanca, over the mountains I fly. No one can take freedom away. No one can take freedom away. Hey! Wait. Have a nice day. Thank you. That was beautiful. Thank you. Oye, a ver, platícanos, ¿qué te acabas de comprar, hermosa? Acabamos de entrar a una tienda de chocolates que nos recomendaron mucho, está aquí en Brujas, y bueno, es muy importante porque es de alguien de aquí, el que creó los chocolates, se llama justo Dominic Persson, es nacido de aquí, y bueno, él es padre entrar a conocerla porque no es como el típico chocolate que te vas a encontrar en cualquier lugar, el cafecito y así, no, él pues... como que está medio alucinado por la vida y lo expresa en sus chocolates, son chocolates diferentes, a mí me encantó, son de colores, o sea, hay rojos, amarillos, verdes, no el típico café, y pues se ven súper ricos, muy recomendado y no están tan mal los precios, puedes comprar en gramos o por cajitas, hay una cajita que te incluye 3 pralines por 3,90 € o 8 pralines por 9 €, ya dependiendo como ustedes quieran comprar, pero la verdad serían súper ricos, o sea, estaba de que la lengua de Rolling Stones, unos besos, padrísimos, y olían muy rico desde que entras, tienen en la entrada como la fábrica, se ven súper buenos, muy recomendados, además nos platicaban que ya tuvo una estrella Michelin, estuvo mencionado, o sea, de lo importante que son, y solo los van a encontrar aquí en Brujas o en Amberes, entonces vale la pena, nosotros ahorita se los mostramos y los probamos. Bueno, como dato curioso que se le pasó comentarles a Natalia a ustedes es que no solamente le otorgaron la estrella Michelin, es la única chocolatería del mundo a la que se le otorgó una estrella Michelin. Imagínense, y los vamos a probar nosotros aquí en Brujas, qué emoción. Yo compré el paquetito de 8 porque la verdad pues amamos los chocolates, entonces pues si quieren lo abro de una vez. Unboxing. ¡Ah! Aparte la bolsita toda nice. A ver. Miren, aquí te dan como una tarjeta de él y un QR, supongo que para que tengan información. Keep it. Y... ¡tarán! Yo elegí unos y luego le dije a la chica que me diga, bueno, recomiéndame. O sea, vean este detalle de chocolate. ¿No está hermoso? Es como de chocolate blanco. Luego vean este de los Rolling Stones, se llamaba, este se llama Satisfaction. ¿Satisfaction? ¿Satisfaction? Y luego este era como de, creo que aguacate o algo así. Ah, yo jalo ese. Le tomé foto de los sabores porque la verdad habían cosas bien raras. Este creo que tiene como vodka. Ah, no, el que tiene vodka es el de la lengua de Rolling. Ah, miren, ese es el que les decía. O sea, vean el detalle con el que hace el chocolate. Y son auténticos, de que dicen que luego te puede atender él o es su familia. O sea, es chocolatería local, gourmet y pues con mucho reconocimiento. Así que bueno, ahorita los vamos a probar. Pues de una vez. A ver, prueba cuál quieres probar. El de aguacate. Bueno, creo, no sé. ¿No es de aguacate? Tú pruébalo. ¡Oh! ¡Ay, mira la consistencia! De limón, ¿no? Como un pay de limón. Bueno, muy bueno. Es que aparte estos chocolates de aquí, el pralín, es durito por fuera, pero lo muerdes y traen relleno y es una sensación. A ver, exquisita. El de vodka. Ay, pero sí está bien bonito para tomar una foto. Bueno, entonces otro. Este creo que... ese, a ver. El Yasuo. ¿De qué? Pruébalo. Oh, eso está muy bueno. Muy, muy bueno. Ajá, es el... a ver. Es cítrico, pero dulce.
Buenísimo. Es una explosión de sabores. ¡Wow! Muy bueno. Muy, muy rico. Está buenísimo. Sí, está bueno. A ver, un último, el verde ese que tienes allá. Este, ahorita leemos, le tomé fotos a ver de qué son y ya los... Ah. Hazelnut. ¿Avellana? No. ¿Alcohol? No sé. ¿Como pistache, no? No lo sé. La verdad, muy, muy ricos. Me gustaban más que los que probamos en Bruselas. Porque aparte, se siente esa explosión de diferentes sabores en tu boca. No es, es que no es comerte un chocolate como los que te comes allá del Carlos V, no. Estos son muy ricos. Bueno, algo que sí nos comentaron aquí de Brujas es que las chocolaterías que están aquí son más que nada artesanales, perdón, porque hay otras chocolaterías muy famosas de Bélgica, como Godiva, como Lindt, la Niehaus, que también conocimos, y esas, pues, quieran que no, las pueden comprar en cualquier parte del mundo. Sí, ya son más comercializadas. Son más comerciales. Estas que hay aquí en Brujas, nos dijeron, prueben chocolates ahí, porque esos chocolates no los van a encontrar en otra parte del mundo. Sí, o sea, imagínense, esa solo está aquí o en la otra, en la otra ciudad de Bélgica, entonces sí vale la pena. Nos gustaron mucho y no están tan caros para hacer una chocolatería tan especial. Compramos chocolates en otra que igual nos recomendaron cuando veníamos caminando, ya no les mostramos, pero ahí también estaba súper económico, 18 pralines por 11 euros. O sea, eso fue una mega ganga, no los hemos probado todavía, los traemos ahí guardados. No eran tan temáticos como estos, esto está padrísimo, como guau, wow, o sea, estoy encantada, pero también se veían muy buenos. Entonces sí, chocolate, un 10 aquí en Bélgica, no se lo pierdan. ¿Qué les podemos decir?
no tengo palabras, nos venimos bajando del barquito. Impresionante, wow, definitivamente de mis actividades favoritas aquí en Brujas. Fue muy placentero, yo creo que también escogimos buen horario porque nos tocó entre el atardecer, pero tampoco así como muy oscuro. Estuvo muy bien, me encantó. Ahorita les doy mis comentarios finales. Va Natalia. Sí, yo también estoy encantada, lo disfruté muchísimo. El día está muy lindo, muy despejado al fin, entonces pudimos tener unas vistas preciosas. Y pues un sueño, la verdad, estar en el barquito. Dura media hora, pero parece que es como una eternidad porque está súper lindo, súper tranquilo, pasas los canales, los puentes, hay un guía que te va explicando como que los puntos que vas pasando y así como conocimos el puente más antiguo, también hay uno que es el más chiquito donde hasta te tenías que agachar para poder pasar y vas viendo las casitas, todo tan medieval, todo tan antiguo, la verdad, un sueño, me encantó, 10 de 100, o sea, lo súper mega recomiendo. 10 de 100, wow. Es muy baja calificación, 10 de 100. 100 de 10. Ah, okay. Bueno, 100 de 10. Las matebrúticas 10 de 10. Nomás no se nos dan muy bien a nosotros dos. Bueno, muy bueno. 10. Sí, no, totalmente de acuerdo. Está padrísimo. Yo creo que se puede disfrutar de una forma muy diferente. Brujas, lo habíamos disfrutado todo desde, pues vaya, desde la tierra. Y desde el barquito puedes como que apreciar realmente la arquitectura y toda la parte medieval de la ciudad. Está increíble, el capitán del barco hablaba 3 idiomas diferentes, nos dio el tour en inglés, en francés y en neerlandés, y algunas partes las decía en español. Sí, cuando bajamos al chiquito dijo, abajo la cabeza. Cabeza abajo. Cabeza abajo, para que ahí sí entendiéramos bien. Excelente, que bajes la cabeza o te metes un golpe. Me gustó muchísimo. Dura, bueno, se siente rápido, pero yo lo sentí rápido, pero era porque me estaba divirtiendo mucho y me la estaba pasando muy a gusto. Definitivamente es algo que si vienen aquí a Brujas tienen que hacer. Además, no hay otra forma de hacerlo aquí porque, a diferencia de Gante, aquí en Brujas los únicos que tienen permitido pasear por los canales son las empresas estas de turismo que te pasean por ahí. Entonces sí, yo definitivamente es algo que recomiendo mucho si ven aquí a Brujas, vale mucho la pena y aparte cuesta lo mismo en todos lados, 10 euros por persona. Cuesta 10 euros por persona y están desde las 10 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, cada media hora, entonces de seguro si tienen oportunidad, si vienen en un tour de un día o algo así. Nada, miren. Quiero preguntar el nombre del canal. Que me quedé con ganas de preguntarle los otros días y no les pregunté. El mundo en pareja. El mundo en pareja. El perfecto. Mundo en pareja. Saluda, vamos a chumear todo. Nos chao, nos disfruten. Es nuestra amiga de Argentina. Sí, las conocimos, son de Argentina, los conocimos en Gante, pero viven en Noruega. Interesante, ¿no? Interesante, y estamos haciendo amigos internacionales, muy contentos. Sí, ya conocimos españoles. La colombiana de hoy, los argentinos, chilenos. De todos lados. Muy padre viajar a Europa, la gente muy agradable. Aparte, yo le decía a Chabolín que en los... Ya estamos en otro tema, pero en los tours de Civitatis, pues igual convives con como esas 2-3 horas con la misma gente, pues convives con ellos y al final vas haciendo relaciones. Hace rato nos encontramos a unos que nos tomaron una fotito, luego por aquí a otros, entonces está lindo también y vas platicando de sus culturas con ellos. Pero bueno, regresando ya para terminar lo del barquito, muy lindo, muy recomendado. Nosotros salimos de aquí del Muelle del Rosario, justo donde estamos, aquí abajito uh-huh. Está el muelle. Súper práctico, sí, les decía que sí les va a dar tiempo porque solo son 30 minutos de su día, aunque vengan a un tour de un día, seguramente alcanzan, porque también, o sea, los pueden hacer caminando y todo, que también se disfruta, pero yo siento que en la lanchita es como que otra vista, otro panorama. Estábamos en Venecia, pero aquí en Brujas. ¿En Venecia? Perdón. Bueno, sí se le conoce a Brujas como la Venecia del Norte. Pero aquí la verdad, yo creo que no conozco Venecia, ¿verdad? Pero aquí me encantaba y yo enamorada. Regresaría mil veces a hacer esta lanchita. De acuerdo, pues ahora sí vamos a ir a otro lado ya para despedir este video y despedirnos de Bélgica. Se terminan nuestras vacaciones por aquí. La verdad es que a mí me ha encantado. Pero bueno, ahora... Ya estamos organizando las vacaciones de Navidad. Ah. Porque es que ya están empezando a adornar. Imagínense, esto parece una villa navideña. O sea, parece una villita por todas las casitas. Imagínense lo adornado. No, no, yo ya soñé. Entonces, ya regresaremos pronto. Hay que ahorrar mucho. Sí. Ahora nos vemos. Ahora sí, con mucha tristeza, llegó la hora de despedirnos de Brujas. Llegó la hora de despedirnos de Bélgica. A mí... Este país me ha sonreído, me ha enamorado.
La verdad es que me voy de aquí muy contento, muy feliz, sobre todo más gordo. De tanto waffle. Comer. Pero hay cosas con las que te da gusto engordar y cosas con las que no te da gusto engordar. Todo lo que me comí me fascinó, de verdad. Impresionante. Voy a dejar que Natalia les dé sus comentarios finales y ya después cierro yo. Primero las damas. Pues yo igual estoy muy contenta, muy feliz de poder haber visitado otro país, conocer una cultura nueva. Desde el día 1 Bélgica nos recibió con las manos abiertas, la gente, la comida, el ambiente, el clima un poquito, pero mejoró. Y pues muy contenta, aprendí muchísimo, mucha historia, conocí cosas que en mi vida había visto. Parece que aquí llegas a Bélgica y te metes a un cuento, y más cuando vas a Gante o a Brujas. Y pues Brujas me encantó, todos los comentarios que nos decían, siempre nos decían, no, es que tienen que conocer Brujas, Brujas está increíble. Pues la verdad, sí, es un cuento hecho realidad venir a conocerlo. Padrísimo, si ustedes están pensando venir, la respuesta es sí, se los recomiendo demasiado. Tranquilos, hay demasiadas cosas que hacer, hay demasiados museos, pero el solo hecho de estar aquí, caminar, disfrutar, perderse en las callecitas, comprarse un waffle, hasta la sopa sabe bien rica aquí, la verdad. Todo me encantó, todo lo disfruté muchísimo, en compañía de Chabolín, obviamente. Todo padrísimo. Pues muy contenta, muy feliz, ya aquí esperando regresar muy pronto. Ay, qué bonitas palabras, mi amor. No, de verdad, no, me gustaron tus palabras. Me quedo con lo que dijiste. Bélgica y Bruselas, todos los lugares que visitamos, Gante, Brujas, tienen como cierto toquecito de historia. Es como ver estos cuentos que leías cuando eras niño, ibas a la escuela y te contaban de las princesas y de cómo vivía la gente en la época medieval. Yo creo que eso a mí me ha encantado, el hecho de ver cómo las cosas que se construyen en el pasado, que lo hacen otras personas como nosotros que vivían aquí, es impresionante cómo eso perdura y atraviesa las fronteras del tiempo. Eso a mí se me hace impresionante. Yo creo que es lo que más disfruto al visitar lugares así, el poder vivir y no solamente ver, sino también sentir lo que otras personas en otra época pudieron ver, pudieron vivir y entender. Increíble. Nuestro pasado, porque al entender nuestro pasado podemos entender mejor nuestro futuro. Me voy mucho más culto, me voy mucho más también abierto. Vean nomás qué chulada. La Torre Belfort se despide de nosotros con campanadas. Ya voy a llorar, no me quiero ir. Ay, me encantó la cultura de los belgas, me gustó muchísimo todo. Me voy con muchas ganas de volver. Nos faltaron muchas ciudades que conocer, muchos museos, pero bueno, esta es nuestra historia. Nos da mucho gusto que ustedes la puedan compartir con nosotros. Les mandamos un beso, un abrazo. Si les gustó este video y toda la serie de videos que hicimos, denle like, suscríbanse y síganos en nuestro Instagram. Subimos un montón de cosas. Bye. Bye. Los queremos mucho. Sí. Hasta el próximo capítulo.